¡Puta! Kevin Santoro tenía 18 años y vivía con su novia en el fondo de este PH. En la parte delantera vive Luis González, el gendarme de 28 años que terminó con la vida de su vecino. Me lo mataron, decía la esa Karen. Su nieta es Karen. Es Karen. Ajá. Y era la novia de Kevin. Este muchacho, sí. Estaban mis nietas, los chicos. Pudo haber sido una masacre, ¿eh? Pudo haber sido una masacre. Siempre los mal los mirados somos nosotros, pero la gendarmería no se fija lo que hacen ellos. ¡No, loco, ya está! ¡Qué criatura, che! No hay soluciones mágicas. No hay de un día para el otro un cambio de no hacer nada durante mucho tiempo, que de un día para el otro cambie todo y mágicamente se resuelvan los problemas. No te estoy sacando foto, me estoy tirando la espalda. Guacho, ¿cómo aguantas? ¡Qué asco, boludo! ¿No te rompe la nariz? ¡Esto no! No te estoy sacando foto, me estoy tirando la espalda. Coinciden en que la inseguridad y la pobreza, la economía, es lo que más desvela a los argentinos hoy. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad y cuando hablamos de pobreza hoy en la Argentina? Cuando hablamos de pobreza, hablamos, o cuando hablamos de economía, hablamos sobre todo de pobreza. Cuando vemos, y si queremos hablar con precisión de la pobreza, tenemos que hablar de lo que se conoció hoy. Ya ahora no es la estadística de la UCA, es estadísticas oficiales que dicen que la mitad de la gente que cobra algo por su trabajo o que cobra algo en la Argentina está cobrando por abajo de 8.000 pesos. Vale decir que la mitad de los asalariados, ¿sí?, en el sentido más amplio, incluyendo jubilados, incluyendo gente que cobra planes sociales, la mitad de los que cobran algo por su trabajo en la Argentina está cobrando menos de 8.000 pesos. Vale decir que está cobrando la mitad de la canasta básica. Una canasta básica que está estimada en 12.000, 13.000 pesos en un cálculo muy benévolo. Bueno, así se explica la pobreza hoy en la Argentina. ¿Sí? Así se explica ese 30% y pico de pobreza que uno imagina que es más. El kirchnerismo efectivamente mintió con las estadísticas, ¿sí? Se fue con una. Dejó de calcular la pobreza porque era impresentable, no podían justificar de ninguna manera las cifras de pobreza. Daban la cifra de inflación modificada, pero no daban la cifra de pobreza porque era impresentable. Ahora se calcula, efectivamente, se volvió a calcular, a medir la pobreza en la Argentina. Está bien que el gobierno de Macri mida la pobreza y haya sincerado las cifras. Lo que pasa es que también, frente a la truchada de la cifra del kirchnerismo, lo que se ve es que el gobierno no resolvió, ni siquiera fue en sentido correcto para disminuir la pobreza. Por algo lo echaron al ministro de Economía, que se llamaba de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Eso demuestra que el único ministro echado en el primer año del gobierno, Mauricio Macri, fue justamente el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque lo que peor andaba es la economía. Ahora, ellos, claro, todo lo disfrazan de bueno, ahora estamos en el camino correcto, ok, pero en este año medido, año contra año de gestión, lo que peor anduvo fue la economía y eso se traduce en cifras de pobreza. De eso hablamos, de eso hablan las encuestas, ¿sí? Si la población está preocupada por la economía, es porque está preocupada por la pobreza, por su propio bolsillo.
Después vamos a desarrollar algunos de los detalles de esta estadística cuyas cifras traducen lo que se vivió a lo largo de este año. Principalmente con el aumento de las tarifas y el aumento de los alimentos, vastos contingentes de la población en la Argentina cayeron en la pobreza. Después vendrán las excusas, las explicaciones, algunos les creerá, otros pensarán que vamos en un buen camino, pero la foto del año es esta y la están dando ahora las cifras oficiales. También se habla y también preocupa la inseguridad. Y la verdad también nunca como en este año que pasó quedó en evidencia que buena parte de la responsabilidad de la inseguridad cae en los desmanejos de las fuerzas de seguridad. Fíjense que cuando fue la poblada de la comisaría 38 yo le decía, por primera vez empieza a verse y a reclamarse a nivel masivo por la falta de prevención. Los tipos que iban a la comisaría enojados, no los barra brava que iban después a romper todo, pero los tipos que estaban genuinamente enojados hacían este planteo. Decían, bueno, ok, ya sabemos, y también vamos a ir a putear a la justicia que mete por una puerta a los delincuentes y los suelta por la otra. Pero ¿y la prevención? Y cuando uno hace foco en la prevención, salta inmediatamente el problema de la corrupción. La policía no hace prevención porque está más interesada, o estuvo más interesada, o vastos sectores están más interesados en hacer caja con la plata negra que en prevenir los delitos. Hay estudios hechos por fiscales federales, como el caso del fiscal Delgado, que demostró en determinadas zonas, como podía ser la comisaría de la zona de Parque Las Heras, que no se hacía ningún tipo de prevención. La policía solo iba cuando un juez, la Policía Federal estamos hablando, la vieja Policía Federal, es un estudio del año pasado, la policía solo iba a un lugar y solo se presentaba en un episodio, o bien si era algo infraganti, o bien si lo pedía un juez. El resto no hacían, no se metían. Y en ese no meterse, quiere decir, no se meten para la ciudadanía, pero se meten para ir a cobrar la plata negra, la coima, la protección, el Diego, como le quieran llamar. Este año, comisaría por comisaría, uno puede ver cantidad de episodios de corrupción. Hay dos comisarios que fueron destituidos con diferencia de una semana, por lo que ya todos sabemos, la protección a los trapitos, a los prostíbulos, manejar banda para mandar a chorear a la gente para después cobrarle protección a los comerciantes, lo de siempre, lo de siempre. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo se capacita un policía? Porque no solamente es que los tipos se vuelven corruptos, porque pongamos que se vuelven corruptos por adentro del sistema, que haya un... para crecer en el sistema policial, tanto en la provincia como en Capital, como en Santa Fe, como en Córdoba, haya siempre que estar más atento a la viveza para recaudar plata negra que para reprimir el delito. Porque siempre pasa eso, cuando el policía denuncia a los truchos que cobran plata negra, lo terminan echando, le arman una causa, le arman un sumario y lo echan. Esto también es conocido, ¿sí? Pero después está la cuestión cotidiana. ¿Quién les da las armas a los policías? La facilidad con la que se filma hoy un video permite ver cómo policía que se droga en el patrullero, lo que acabamos de ver en el comienzo de Tercera Posición, saber de un gendarme que dirime una discusión vecinal a los tiros y mata a un tipo indefenso y después la quiere disimular diciendo no, lo mío fue en defensa propia porque el tipo me amenazó con algo que yo pensé que era un arma y en verdad era un celular y el pibe estaba desarmado. ¿Quién les da las armas a las policías? Porque si no se los capacita bien, no solo en tiros, sino que no se los capacita bien y se les explica que uno no se convierte en policía, gendarme, bonaerense o lo que sea, solamente para tener un arma y después hacer con ese arma lo que quieren, estamos en problema. Porque ahí sale esta cuestión que a escala micro el tipo que lleva un arma se convierte en el patrón de la vereda, el que llega al vecindario puede apretar a alguien, el que si no le gusta que el vecino le ponga la música fuerte le puede meter un tiro. Eso a escala vecinal. A escala más grande se convierte en un tipo que va y aprieta a otro y le pide plata para no denunciarlo. Y a escala todavía mayor se convierte en un eslabón de gente que piensa que puede proteger el narcotráfico, cobrarle guita a los vendedores de Paco, como se dieron casos acá que yo les conté, inscribir un yate a nombre en copropiedad con el dueño de un prostíbulo, Dolis, en Flores. Eso pasó con un comisario que terminó echado este año. Da para todo. Entonces,
si en la formación de los policías no está la idea de que se tienen que aprender que son funcionarios públicos, que tienen que moderarse, controlarse y que tienen que saber lo que hacen con un arma. Si piensan que tienen un arma y esto lo convierte en los más poronga del barrio, estamos jodidos, porque esos mismos tipos, esa misma lógica es la que hace que después piensen que pueden proteger un narco, que pueden manejar plata negra y que pueden convertirse en esto, en reguladores del delito, no en represores del delito. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición.